colombianos se desquitaron de Petro al volverlo protagonista del año viejo de fin de año. El presidente de Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez y hasta el Tino Asprilla fueron algunos de los personajes recreados con esta tradición. En Colombia se tienen múltiples tradiciones para finalizar el año, desde el color de la ropa interior hasta dar vueltas a la manzana con maletas para proyectar viajes en el futuro. Pero una de las más comunes y que incitan a que las personas demuestren su ingenio es el año viejo. Esta tradición consiste en la elaboración de un muñeco de trapo que se rellena de prendas viejas, telas o periódico, dado que después de medianoche y con el inicio del 1 de enero se debe prender fuego, lo que representa la finalización del año viejo, mientras unas personas lo toman como una oportunidad para dejar de lado los problemas del pasado. En los últimos años, a la tradición del año viejo se le sumó la de personificar estas elaboraciones con personajes de la farándula o política del país, llegando a consolidar su popularidad hasta el punto de que en Nariño se lleva a cabo un desfile con las mejores ideas. En el final del 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los personajes más utilizados por los colombianos para la elaboración del año viejo. Algunos de ellos se hicieron virales en redes sociales, en donde algunos usuarios resaltaron que era una forma de desquitarse de la mala gestión del mandatario. El desahogo de un pueblo que sufre, el ingenio de los colombianos no tiene límites o un poco de la frustración que tiene la población con el presidente. Son algunos de los comentarios destacados en estas publicaciones. Además del mandatario nacional, Francia Márquez, vicepresidente de Colombia, fue otra integrante del gobierno nacional que fue tomada como inspiración en diferentes partes del país para la elaboración de estos muñecos de trapo. Mientras que en Nariño se crearon varias representaciones de viajes en helicóptero que fueron uno de los escándalos más sonados en 2023. Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite que nació en cuna de oro la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves. Pero no es normal que una mujer que trabaja en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia, se transporte en eso. Pues de malas y lo siento. Afirmó a semanas sobre sus viajes en esta aeronave, lo que generó malestar en parte de la población. Por parte de los seguidores del presidente de Colombia, estos también publicaron ejemplos de sus años viejos con representación de varias figuras de oposición del mandatario, siendo el fiscal Barbosa uno de los que más fue expuesto en redes sociales. De la misma forma, el congresista J.P. Hernández, uno de los senadores que las personas tomaron para realizar sus muñecos de trapo para despedir el 2023. El deporte también fue un tema central para la elaboración de los años viejos en Barranquilla, ya que los hinchas del Junior buscaron desquitarse con algunos detractores del club para seguir celebrando lo que fue la obtención de la 10ª estrella en el torneo finalización del 2023. Antes de la final, el periodista Juan Felipe Cadavid afirmó de manera sarcástica que debía caer nieve en Barranquilla para que el Junior fuera finalista del torneo. Sumado a esto, después del título, Faustino Asprilla aseguró que el torneo colombiano era injusto. Ante esto, Arturo Reyes, técnico del Tiburón, le respondió al pedirle que ponga la queja al CAI. Estas dos situaciones fueron recordadas por los hinchas del Junior en el último día de 2023, haciendo que estos muñecos de trapo se hicieran virales en redes sociales.